tardes, alcalde, autoridades aquí presentes, gente de nuestra villa y visitantes que acudís a Villarcayo y sus pedanías por distintos motivos. Esos pueblos que tenemos tan maravillosos y que gracias al esfuerzo de los alcaldes pedáneos y de sus gentes mantenéis viva esta España nuestra vaciada. Volvemos un año más a dar el pistoletazo de salida a las fiestas patronales de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja 2024, que como siempre lo hacemos con este pregón lleno de emociones y de ilusión. Para mí es un orgullo, aunque ya estéis cansados de ver la misma cara, de hacer este pregón que tiene una solemnidad e importancia a nivel regional y más allá. Un año cargado de actividades y de todo tipo de eventos que desde el Ayuntamiento y en colaboración con las asociaciones y peñas se han organizado para el disfrute de pequeños y de mayores. Y como siempre venimos haciendo, comenzamos con unas palabras que nos dirige nuestro representante, el alcalde don Adrián Serna del Pozo. Buenas tardes a todos. Antes de comenzar quiero saludar a todas las que nos acompañan. Presidente de la Diputación, gracias por venir. Inmaculada Ranedo Gómez, procuradora de las Cortes, Corporación Municipal, alcaldes pedáneos, alcaldes de municipios de las Merindades, representantes de asociaciones y peñas, muchas gracias a todos por asistir un año más a este pregón que da comienzo a nuestras fiestas patronales. Me dirijo a todos vosotros desde la elevada responsabilidad que siento siempre al hablar de esta tribuna y lo hago lleno de ilusión, motivada en lo especial, que son para todos nosotros estos días festivos. Nos encontramos en el inicio de nuestras fiestas patronales en honor a Santa María y San Roque, fechas destacadas para todos nosotros que simbolizan armonía y alegría, en las que nuestras calles se llenan de colorido, animación y música. Días diferentes en nuestro calendario que nos permiten compartir tiempo y diversión con familiares y amigos. Las fiestas patronales son cultura y tradición, son solemnidad e identidad, son orgullo y unión. En resumen, son días que nos identifican y simbolizan a todos de manera individual y colectiva, como vecinos y como municipio. Días en los que bajo el paraguas de nuestros patronos nos juntamos para disfrutar y reír. Todos juntos disfrutamos de pasacalles y charangas, de conciertos y verbenas, de cabezudos y toros de fuego, en resumen, de todo tipo de espectáculos y actividades programadas para todos nosotros, independientemente de nuestra edad, porque la edad no es una barrera que nos impida disfrutar estos días. Tenemos el privilegio de pertenecer a un municipio lleno de historia y cultura, la cuna de Castilla y el corazón. Y el corazón de las Merindades. Y refiriéndome al corazón, permítanme que refiera un recuerdo especial para todas las personas que disfrutaban junto con nosotros de estos días tan especiales y que hoy ya no se encuentran entre nosotros, quienes ayudaron a construir la villa que tenemos hoy ante nuestros ojos. Quiero resaltar que en el desarrollo de nuestro municipio, este año 2024, se cumplen 100 años de un momento histórico. Hace 100 años, el Ayuntamiento de Bocos se agregó al Ayuntamiento de Villarcayo para pasar a integrarse en él. Aprovecho también esta oportunidad para enviaros un mensaje de ilusión y de superación. Sed vosotros mismos, creceros ante las adversidades y nunca os deis por vencidos. En la vida no hay errores, sino aprendizaje en el camino. A lo largo de nuestra vida, a través de la experiencia y la formación continua, vamos adquiriendo conocimientos que es necesario aplicar y poner en marcha, emprender, innovar, arriesgar, ser optimistas e inconformistas, trabajar con constancia y superación propia. Y los resultados llegarán siempre que vayan acompañados de la responsabilidad individual. Agradezco con énfasis a las representantes salientes que hoy terminan su mandato, su compromiso con Villarcayo, habiendo cumplido su representatividad con ilusión y amabilidad. Y consiguiente, agradezco a las jóvenes representantes de este año su disposición a representarnos, a las que quiero desear que disfruten de esta etapa que comienza, ya que siempre la recordarán con un especial cariño. Quiero transmitir mi más sincero agradecimiento a quienes hacen posible el desarrollo de estas fiestas,
comenzando por las peñas y sus peñistas. Gracias. Gracias de corazón por dar color a nuestras calles. Gracias por organizar tantas actividades. Gracias por vuestra predisposición y colaboración. También quiero agradecer su trabajo y desempeño a todas las asociaciones del municipio, que por su gran labor cultural, deportiva y social, no solamente durante las fiestas, sino durante todo el año. Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja es un municipio con un gran tejido asociativo, y eso es gracias a vosotros, a los que formáis parte de ellas. Quiero hacer una mención especial a dos asociaciones del municipio. En primer lugar, al Grupo de Danzas de Villarcayo por impregnarnos cada año de nuestra cultura y de nuestros bailes tradicionales. Y en segundo lugar, a la Banda Municipal de Villarcayo y a la Asociación Amigos de la Música, gracias por vuestro compromiso con el municipio, por deleitarnos musicalmente con una calidad impecable en todos nuestros conciertos. Agradezco profundamente a la Concejalía de Festejos la organización de estas fiestas, así como a todos los que colaboran para que se desarrollen de una manera segura, ordenada y sin incidentes, como los trabajadores municipales, la Guardia Civil, Protección Civil y Cruz Roja. Por último, solo quiero desearos que seáis muy felices y que disfrutéis mucho de estos días festivos, compatibilizando el respeto, la concordia, la alegría y la diversión. ¡Viva Santa Marina! ¡Viva! ¡Viva San Roque! ¡Viva! ¡Viva Villarcayo! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Muchas gracias, señor alcalde, por ese mensaje de energía, de ilusión y optimismo. Y como bien dice, un logro colectivo de todas sus gentes que hace posible que Villarcayo y Merindad de Castilla la Vieja, no solamente nuestras fiestas señaladas, sean ejemplo de buen hacer en numerosas actividades que se hacen o se realizan durante todo el año. Y continuando con el acto, sí que me gustaría, antes de proceder a la proclamación de las representantes de la juventud de nuestra villa para este año, agradecer esa labor que nuestros representantes de la juventud del año pasado han venido realizando durante todo este tiempo, generosidad y dedicación allí donde nos han representado. Muchas gracias a Lucía Ortiz Blanco, María Chacón San Millán, Lorena Fernández González, Alba Martínez Hierro y Javier Villanueva Alonso. Este aplauso va como agradecimiento para todas vosotras y vosotros. Muchas gracias, chicos. Y continuamos con el acto y nos vamos a las nuevas. Cinco chicas que deseamos que tengáis, al igual que vuestras antecesoras y antecesores, una gran experiencia y que os quede un recuerdo de satisfacción y orgullo de representar a nuestra villa. Procedemos a la imposición de bandas de todas ellas. Representante de la Juventud de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja 2024, hace entrega de banda y ramo el pregonero de este año, don Jesús René Payo Hernán, a la señorita María Fernández López de San Vicente. Están un poquillo nerviosas, ¿eh? Tenéis que aplaudir más fuerte. Representante de la Juventud de Villarcayo Merindad Castilla la Vieja 2024, hace entrega de banda y ramo la procuradora de las Cortes de la Junta de Castilla y León, doña Inmaculada Ranero Gómez, a la señorita Laura Esteban Guerrero. Representante de la Juventud de Villarcayo y Merindad Castilla la Vieja 2024, hace entrega de banda y ramo el presidente de la Diputación de Burgos, don Borja Suárez Pedrosa, a la señorita Gabriela Valentinova Borisova.
representante de la Juventud de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja 2024, hace entrega de banda y ramo el pregonero don René Jesús Payo Herrán a la señorita Nekane Gandasegui Llamosas. Hace entrega de banda y ramo el alcalde don Adrián Serna de Pozo a la señorita María Isabel Ruiz Saizaja. Se os va pasando, ¿no? Porque ahora es cuando empiezan y se estrenan, porque dos de ellas, María y Marina, pues nos van a dedicar unas palabras como representantes de este año. Así que para vosotros. Autoridades, amigos y amigas, muy buenas tardes y bienvenidos un año más a este pregón que marca el inicio de nuestras queridas fiestas patronales. Es un honor para nosotras estar aquí, rodeadas de tanta gente querida, para celebrar juntos estos días de alegría y tradición. Queremos agradeceros a todos por vuestra presencia y esperemos que estéis disfrutando de este acto tanto como nosotras. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a las personas que forman parte de la organización de este evento. Gracias a su dedicación, mis compañeras y yo tenemos la oportunidad de representar a nuestro gran pueblo en este día de tradición tan especial. También nos gustaría agradecer a todas las asociaciones de Villarcayo, en especial a la banda de música, al grupo de danzas y a Mazorca, porque con ellas hemos vivido muy buenos momentos. No podemos dejar sin citar a todos los vecinos de la villa, tanto a los que vivís aquí todo el año como a los veraneantes que nos acompañáis cada verano. Sois vosotros quienes realmente hacéis de Villarcayo un pueblo que tanto cariño tenemos todos. Su hospitalidad y alegría son el alma de nuestras fiestas y la razón por la que cada año esperamos con ansia este momento. Me gustaría mencionar también a las pedanías de este ayuntamiento, porque también hacen esto posible, y con especial cariño a la de Bozos, pueblo al que pertenezco y que hace 100 años se anexionó a Villarcayo. Para finalizar, recordemos estos días la importancia de mantener vivas nuestras tradiciones y que estas fiestas estén libres de violencia y agresiones. Sin más dilación, solo nos queda desearos unas felices y divertidas fiestas. Que la alegría inunde nuestras calles y nuestros corazones. ¡Viva San Roque! ¡Viva! ¡Viva Santa Marina! ¡Viva! ¡Viva Villarcayo! ¡Viva! ¡Y viva España! Enhorabuena, chicas, y desearos, como he dicho antes, lo mejor para este periodo. Y continuando con el acto, nos toca presentar al pregonero de este año. Fijaros lo noble, grande y leal que es nuestra villa, que ya en años anteriores hemos tenido pregoneros y pregoneras ilustres que han llevado por bandera allí donde han ido el nombre de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja. Deporte, educación, mundo empresarial, arte, mundo solidario y muchos más de los que podemos tener el privilegio de tener y contar con ellos aquí, en nuestra tierra. Hoy contamos con un pregonero que sabe mucho de historia de nuestra villa, pero qué mejor que le presente nuestro señor alcalde y representante, don Adrián Serna del Pozo. Tengo el honor de presentar a nuestro pregonero de la fiesta patronal 2024. Su
nombre es Leona Jesús Payo. Tiene un currículum realmente asombroso y podría estar minutos y minutos hablándoles de su currículum, pero voy a resaltar lo más reseñable y voy a tratar de ser breve. Él es catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Burgos, es el cronista oficial de la provincia de Burgos y además es el director de la Real Academia Burguesa de Historia y Bellas Artes. Es un referente en el comisariado de exposiciones y el asesoramiento en materia de arte a entidades públicas, editoriales, medios de comunicación, academias, empresas, fundaciones y todo tipo de organismos de estudio. Este año 2024 ha sido reconocido con el premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades. Os pido un fuerte aplauso para nuestro pregonero de este año. Excelentísimo señor presidente de la Diputación Provincial de Burgos, ilustrísimo señor alcalde del ilustrísimo Ayuntamiento de Villarcayo, Molina de Castilla la Vieja, miembros de la Corporación Municipal, alcaldes pedáneos, representantes y autoridades de las entidades, representantes y miembros de las peñas y de las asociaciones de Villarcayo, queridas representantes de la juventud y arcayense, queridos vecinos, queridas vecinas, veraneantes, buenas tardes. Llego hoy a esta noble villa de Villarcayo con enorme alegría y responsabilidad a anunciar con este pregón las fiestas de esta localidad gracias a la generosidad de su corporación municipal que ha tenido a bien invitarme más por su generosidad que por mis merecimientos. Muchísimas gracias. Siempre llevé a Villarcayo en mi corazón, desde que en mi más tierna infancia llegué con mis padres a estas tierras. Fueron ellos quienes me enseñaron a amar profundamente a las merindades que se convirtieron para mí en una gran obsesión. Eran tiempos de niñez en que todo me evocaba la historia y un pasado ancestral, y cuando comenzó a forjarse mi vocación como historiador. Más tarde, con el querido y añorado hermano Mariano Valdiján, tuve la oportunidad de descubrir muchos de los secretos de la historia de una tierra que llevaba en sus entrañas buena parte de las esencias de Castilla. De Villalaína, con sus almenadas casas y enterramientos señoriales, a Biscueces, en cuya bellísima portada renacentista descansan los míticos Laín Calvo y Nuño Rasura, fundadores de la primera justicia castellana, pasando por Horna y su monumental parroquia, hasta llegar a Villarcayo, con su potente ayuntamiento neoclásico de vocaciones carlistas y liberales, y su bucólico soto, prodigio de unión y agua y vegetación, en el que tantas veces descansamos y compartimos viandas con familiares y amigos. Es precisamente este soto, esa antesala del paraíso en la tierra, el que no solo llamara mi atención juvenil, sino también la de Rafael Alberti, uno de nuestros más ilustres poetas contemporáneos, honra de la generación del 27, y que en uno de sus viajes por las merindades, al quedar seducido por este amable rincón, cantó con el lenguaje poético las evocaciones que le había producido la frondosidad, el amor y el desamor de este lugar, diciendo: en los árboles del soto hay lo que yo encontré. ¿Tú lo sabes? Sí que lo sé. Pues bien que te lo diré. Mi anillo roto. Y cuán lejos de ti, en la frondosidad, allí, allí lo encontré. Pocos honores pueden considerarse tan destacados como el de ser merecedor de anunciar este tiempo de recreación festiva, sobre todo de un lugar al que se admira y al que se quiere, como es mi casa. Llego orgulloso e ilusionado, aunque un tanto trémulo, al no saber si estaré a la altura de tantos ilustres pregoneros que con mejor verbo y mejor profundidad de sus palabras me han preferido, aunque no creo que les haya caracterizado una mayor pasión e ilusión que a mí. Fiestas que celebra la Santa Marina, esa mujer fuerte en los albores del cristianismo, que junto a su hermana liberada dio la vida por sus creencias en aquellos tiempos fundacionales de nuestra fe.
Hoy su nombre y su martirio son recordados en la iglesia parroquial de esta localidad, ejemplo de lo mejor de la arquitectura religiosa contemporánea, burgalesa y castellana, y que por fortuna comienza a ser valorada como se merece, como una de las mejores creaciones arquitectónicas del siglo XX, donde el arquitecto José Luis Gutiérrez supo unir tradición y modernidad, y en la que se produce un místico milagro de luz a través de sus bellas y coloridas vidrieras contemporáneas cargadas de simbolismo. Pero junto a esta noble mártir, también Villarcayo recuerda como patrono y protector a San Roque, ese santo peregrino al que la villa construyó en agradecimiento a su protección en tiempos de pestes y calamidades, una notable ermita tardo barroca y que igualmente celebraremos gozosamente pasado un mes. Tierra esta, de orígenes, en las antiguas merindades donde nació Castilla, la vieja Barbulia, que aquí tiene su principio, donde también nació España en aquellos rudos y épicos tiempos del siglo IX, en los que los antiguos montanos comenzaron un proceso de repoblación que poco a poco se extenderá hacia las tierras del sur y que tuvo a esta merindad de Castilla la Vieja un tiempo y un espacio de solaz y de merecido reposo. Pero no poblaron aquellas valerosas gentes sobre yermos y sobre la nada. Quizá aún quedaran en este entorno restos de villas visigodas y tardorromanas, como aquella Villa Arcadio o Villa de Arcadio, que muy probablemente dio origen al nombre de esta población. Nada sabemos de ese Arcadio que compartió nombre con el hijo del gran Teodosio y que muy probablemente fue el poseedor de un importante premio en el ocaso del Imperio Romano o durante la oscura época de los godos. Fueron arduos los primeros siglos de historia de una villa cuya nombre asoma por primera vez a la luz en el célebre cartulario de Cardeña como Fonte Arcadio, pero será ya en el siglo XIII cuando quede consolidada como una población que mantendrá estrechos contactos con el monasterio de Rioseco y con la emergente casa de los Velasco, siendo desde entonces esta localidad, como bien señala su himno, síntesis ejemplar de campesinos y guerreros, que poco a poco hicieron crecer primero el condado y más tarde el reino castellano sobre los que se cimentaron los orígenes de nuestra España. Pero con ser ciertas estas relaciones con la orgullosa casa de Velasco y con otras no menos viajudas como la de los Salazar, Villarcayo siempre luchó por su independencia jurídica con respecto al poder señorial, basándose en ancestrales costumbres forales recogidas en fueros y ordenanzas, ligadas en sus orígenes a los tiempos fundacionales de los jueces de Castilla. Ni un castillo feudal domina la población, ya que siempre los villarcayenses quisieron ser hombres y mujeres libres, manteniendo su unión directa con la corona, lo que acuñó el ser de un pueblo cuya alma se define por la ansia de libertad hasta convertirse, desde la época de Felipe II, en la cabeza del corregimiento de las merindades y capital de las mismas, siempre en conflicto con la poderosa familia de los condestables. Fue este corregimiento una estructura jurídico-administrativa que no solo garantizó derechos y libertades frente a las apetencias señoriales, sino que también contribuyó de una manera significativa a la mejora de las infraestructuras, construyendo puentes, caminos, paradores, favoreciendo la creación de mercados y el tránsito de carreteros que encontraron en sus posadas merecido descanso a lo largo de los tiempos. Una villa siempre fiel a la corona que llevará orgullosa como timbre honorífico el de muy noble y muy leal. Una localidad de hidalgos cuyos blasones proclaman noblezas de antaño y de pecheros hacendosos y honrados, de hombres asentados y de paso, de mujeres que con su trabajo hicieron avanzar una comunidad que siempre se caracterizó por sus deseos de no encastillarse en el tiempo, sino de abrirse hacia los puertos del Cantábrico y hacia las tierras meseteñas primero a través del Camino Real y más tarde de la Bazorra, convirtiéndose en punto de encuentro entre aquellos que iban y venían. Tierra abierta al fluir de gentes y mercancías que vivificaron con su presencia la vida de un lugar permeable y que nunca estuvo enterrado en sí mismo. Y es esta precisamente una de las señas de identidad de esta villa, la de ser lugar de hombres y mujeres hospitalarios, tal y como reza el himno local, que han sabido acoger. Fue este carácter abierto y emprendedor el que hizo que muchos de sus vecinos iniciaran de forma valiente la dura pero apasionante carrera de las Indias, contribuyendo a la construcción
del nuevo mundo. De algunos se perdió su memoria en las tierras de ultramar, pero de otros, como de don Manuel Arroyo, aún su recuerdo se mantiene unido a mandas y legados a modo de piezas de orfebrería indiana que desde los lares de la Nueva España llegaron a este lugar y que aún se conservan en la iglesia parroquial. Un lugar este que se dejó seducir por los vientos ilustrados que soplaban en la España de mediados de 700 y que celebró, como pocas, la llegada al poder de Jovellanos, al que algunos han considerado el hombre español más importante de todo el siglo XVIII, quien instruyó a sus regidores en la mejora de la administración y de su entorno. Tierra de duras luchas durante la francesada, que supo reponer las calamidades y entrar en los nuevos tiempos con ánimo renovado, abriéndose a un complejo siglo XIX de permanente conflicto entre liberales y carlistas en duras escaramuzas que en más de una ocasión se llevaron sobre la villa como en 1834. Una larga historia que se guarda en los viejos legajos de los archivos de la villa, estudiados cada vez más por estudiosos locales y nacionales, que no hacen más que poner en valor un pasado glorioso de gestas y entretenimientos, de penas y alegrías, pero sobre todo de ansias de superación. Pero no hablemos solo de historia. Hoy estamos aquí para iniciar las fiestas locales en las que junto a Santa María y Arcayo celebra también a la guinda, exquisito producto soñado por niños y mayores y que alcanza su apoteosis saporífera en ese licor que correrá generosamente en estos días y que sin duda alguna alegrará almas y cuerpos. Una guinda que es buena metáfora de sabor y de color, que representa estas fiestas y estos luminosos días de verano en que oriundos y forasteros se aprestan a convivir conjuntamente y que nos habla de que este lugar es también una tierra de múltiples sabores a través de su exquisita gastronomía. Coincido con el gran José María Codón, que naciera en este lugar hace ya muchas décadas y al que siempre llevó en sus entrañas, que alabó la cocina villarcayesa cuando dijo: qué cocina la de Villarcayo, las truchas del Nela, los embutidos, la ternera, la confitería, y que recordó a todas aquellas grandes fondistas del lugar, añoradas por viajeros de tierras lejanas, que en alguna ocasión quedaron reconfortados con sus guisos y asados, trayendo a colección en especial a la dinámica Emilia Vascones, la rubia, cuya fama trascendió las fronteras locales. Memoria gastronómica a la que yo quiero unirme también modestamente, la vieja y querida pastelería Toledo, hoy desaparecida, que tantas alegrías nos proporcionó en muchas tardes y mañanas de presencia en la villa. Hoy, Villarcayo es un dinámico municipio del que dependen 26 entidades menores cargadas de historia, arte, patrimonio material e inmaterial. Iglesias, castillos, casonas, restos arqueológicos, fiestas, usos, costumbres, nos salen al paso en cada uno de sus pueblos invitándonos a quedarnos y a conocernos en profundidad. Una tierra en la que los ríos medinos encabezados por el Nela han labrado un bello entorno en el que la vegetación y geología se unen de manera prodigiosa hasta conformar un paisaje único, donde la naturaleza se fusiona sin solución de continuidad con las huellas que ha dejado el hombre desde la prehistoria hasta nuestros días, donde, como en pocos lugares, se unen el pasado y el presente, teniendo como marco la naturaleza, proyectándose en un futuro que, a pesar de los problemas y dificultades, se prevé luminoso gracias a unas gentes que sin duda sois el mejor patrimonio de este lugar. Queridos y queridas amigas y amigos de Villarcayo, gracias por haberme integrado como uno más en estas fiestas, aprestándome ya a disfrutar con vosotros de la ofrenda floral a Santa María, de las verbenas, conciertos, pasacalles, cantones y capuchos, y sobre todo del río juvenil de sus peñas que todo lo demás. Dejadme que vaya finalizando este pregón con los versos de uno de los más grandes poetas de las letras culturales, el olvidado, el inmenso escritor Bonifacio Zamora, el mejor cantor lírico de nuestra provincia, que cautivado en uno de sus viajes por la villa, dijo: Villarcayo, villa bella, villa blanca, candor de magnolia, blancor de azucena, entre el verde claro de su arboleda, Villarcayo, Villarcayo, la villa valiente, la villa más bella, a la ribera del Nela. Y permitidme que, para cerrar este acto con el que se da inicio a este tiempo festivo, grite con todos vosotros:
¡Viva Santa Marina! ¡Viva! ¡Viva San Roque! ¡Viva! ¡Viva Villarcayo! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Felices fiestas! Muchas gracias, René, por esa labor de transmitir, entre otras, esa nuestra historia que hace que tanto niños como mayores de Villarcayo y sus pedanías nos enorgullezcamos de nuestro municipio, que está cargado de historia, de arte, de patrimonio, de sabores, tú lo has dicho en tu pregón, y que tanto historiadores como poetas y otras disciplinas han dado cuenta de ello. Y como de bien nacido en nuestra villa, es de ser agradecido, y todo lo que ha dicho ha sido bonito, queremos que tengas un recuerdo representativo de nuestra villa como pregonero de este año y que nuestro alcalde, don Adrián Serna del Pozo, en todo y en nombre de todos los villarcayeses, te hace entrega. Y como ya venimos haciendo algunos años, también queremos hacer un pequeño homenaje a una asociación que, entre otras muchas cosas, ha realizado un papel muy relevante en nuestra villa. Además, han dedicado y dedican tiempo para que nosotros podamos disfrutar de muchos de los eventos que se celebran en nuestra localidad o en sus pedanías. Una asociación que ya es más que mayor de edad, y no lo digo porque algunos peinen canas, la verdad, sino porque ellos cumplen 25 años dedicados a organizar y colaborar con diversas actividades. Si hablamos de historia, este año, como bien ha hecho nuestro pregonero, allí están ellos, en el evento de los dos momentos más importantes de nuestra villa, la concesión de la capitalidad en 1560 y del asedio. Si hablamos de sabores, ¿quién no ha probado su paella? Bueno, nos falta la del marisco. Si tenemos que cantar, pues cantan. Si tenemos que actuar, pues actúan. Por eso, y por mucho más, nuestro alcalde, don Adrián Serna del Pozo, tiene el honor de hacer entrega de un detalle a la Asociación de la Peña El Guateque. Queridos villarcayeses, visitantes y el público en general. Un año más llegan nuestras fiestas de San Roque y Santa Marina. En primer lugar, queremos dar las gracias a este ayuntamiento por acordarse de nuestra peña y rendirnos este homenaje. Parece que fue ayer, pero ya han pasado 25 años de nuestra existencia. Hemos pasado muchos momentos inolvidables, y por eso quiero felicitar a mis compañeros, tanto los actuales como los que se quedaron por el camino, por distintas causas. Aprovechando el acontecimiento y haciendo un pequeño repaso de nuestra trayectoria de la Peña El Guateque, no solamente hemos disfrutado de las fiestas, sino también hemos disfrutado colaborando con este pueblo en diferentes actividades. Pues sí, Lourdes, tienes razón. En primer lugar, el 23 de abril, organizando la comida para las asociaciones, vecinos y visitantes.
participación en la primera representación de la capitalidad, ejerciendo de actores con tan solo 4 días de ensayos, y también en el asedio carlista, organizando la intendencia con desayunos, comidas y cenas. Nos felicitaron por ello. En ningún sitio les habían tratado como aquí, claro. Desayunaban huevos fritos, con torrendos y migas de pan manchegas para cenar. Hemos participado en todos los playback, ganando en varias ocasiones, en carnavales, haciendo carrozas. ¡Y qué carrozas! También hemos ganado premios. ¡Qué recuerdos inolvidables! También concurso de tortillas, de paellas, de bailes, en todo hemos ganado premios. ¿Cuántas comidas hemos hecho para las peñas, para asociaciones, y siempre de forma altruista? No puede faltar en fiestas nuestra correspondiente actividad, campeonato de brisca. ¡Qué contentos iban los abuelos con su jamón debajo del brazo! Y los que no son abuelos. Han sido 25 años inolvidables. Nos quedamos con todo lo bueno. A ver quién se anima, necesitamos relevo. ¡Viva la Peña Albateque! ¡Viva! ¡Viva San Roque! ¡Viva! ¡Viva Santa Marina! ¡Viva! ¡Viva Villarcayo! ¡Viva! No necesitáis otro relevo, ¿no? Tenéis que durar otros 25 mínimo. Y si son 50, mejor. Os damos otro premio. Muchas gracias, Peña Albateque. Y continuando con el acto, vamos a proceder a la entrega de los premios del concurso de licor de Guindas 2024, símbolo fundamental de nuestras fiestas y que dentro de poco, a ver si tenemos una pequeña sorpresa. Bien, vigésima edición ya de este concurso que venimos celebrando y que seguiremos otros tantos más gracias a quienes participan, al jurado y a quienes lo organizan. ¿Qué mejor que ellos, la Peña La Gotera, para que entreguen esos premios? Por favor, un aplauso para La Gotera. Hola, buenas tardes a todos. Como viene siendo habitual, los miembros de la Peña La Gotera vamos a hacer entrega de los premios del vigésimo concurso Licor de Guindas Villa de Villarcayo. No sin antes agradecer a los establecimientos hosteleros que han participado en el concurso su esfuerzo por continuar con la tradición que representa nuestra fiesta. Este año solo han sido 8 participantes, cada vez menos, ahí lo dejo. Y por eso queremos desde aquí hacer un llamamiento al resto de establecimientos hosteleros a que se animen a realizar el licor de guindas para que podamos seguir haciendo este concurso muchos años más y no se pierda esta tradición. Agradecer, por supuesto, al jurado popular que año tras año nos ayudan con la cata de licor, ya que sin ellos no se podría llevar a cabo este concurso. Desde la Peña La Gotera, muchísimas gracias a todos. Y sin más dilación, pasamos a entregar los premios. El tercer puesto ha sido para el Bar Nevada. Recoge el premio Bruno. El segundo premio ha sido para el Bar Plaza y recoge el premio Julia.
el primer puesto ganador de la Guinda de Plata 2024 ha sido para el bar francés. Recoge el premio Desi. Y sin más, muchísimas gracias y solo nos queda decir que ¡viva San Roque, viva Santa Marina y viva Villarcayo! Bueno, justo 20 años, vigésima edición, justo los que tengo yo. A ver si aguantáis otros 20 años más mínimo. Bueno, 19, vale. Tengo aquí a los chivatos. Bien, y seguimos. Un lujo, Peña Gotera. Un lujo tener todas estas asociaciones y peñas que colaboran con el ayuntamiento en esas actividades para que nosotros disfrutemos todo el año, no solo en las fiestas patronales. Quiero, por favor, un fuerte aplauso a toda esa gente que trabaja sin ánimo de lucro por nuestra villa, por favor. Y yo sigo agradeciendo en esta ocasión a estas personas que con su talento nos hacen unos carteles hermosos de guindas y de fiestas. A todas esas personas que han participado, muchas gracias y os animo a que continuéis, incluso que haya gente nueva con ese talento y que podamos tener la dificultad de dar los premios. Procedemos al premio al cartel de guindas 2024, al título La Guinda del Pastel, autora Jimena Sánchez de la Torre. Hace entrega el pregonero don René Jesús Payo Hernán. Muchas gracias, Jimena. Vamos con el segundo premio Cartel de Fiestas 2024, que va para Vívelas como nunca, recuérdalas como siempre. Autora Jimena Sánchez de la Torre. Hace entrega la procuradora de las Cortes de Castilla y León, Inmaculada Ranedo Gómez. No me he confundido, ¿eh? Jimena, si te pesa, podemos compartirlo. Primer premio, cartel de fiestas 2024, para el título Empiezan las fiestas de San Roque. Autores Johnny Arnaiz y Vicente Gómez. Hace entrega del premio el presidente de la Diputación, don Borja Suárez Pedrosa. Gracias de nuevo por plasmar vuestra imaginación para simbolizar nuestras fiestas patronales y lo dicho, os animamos a participar a todo aquel que pueda coger con el pie, con la mano, un boli, un lápiz, una brocha. Bien, y vamos finalizando el acto, un acto de lujo en contenidos, en pregoneros, en autoridades, en compañía de todos visitantes locales. Vamos a contar, como siempre, con la banda de música. Banda que lleva también con mayúsculas allí donde va el nombre de nuestra villa. Y la lleva con bien de orgullo. Ya segundo pregón para nuestro director, don Rubén Rivera Visa, frente a la banda.
y con ganas de seguir afrontando proyectos como el del año pasado, como el homenaje a Nino Bravo, que junto con la colaboración del cantante Serafín Zubiri, la banda tuvo a bien deleitarnos. Este año esas canciones harán este año un homenaje a Disney en colaboración con la cantante Gisela, conocida por interpretar muchas de esas canciones y haber participado en el programa musical de Operación Triunfo. Os animamos a que acudáis al evento, que necesitamos trajes para la banda. Bien, y una vez hecha la publicidad, perdonadme, ya así para finalizar, la banda nos va a interpretar el himno de nuestra villa, que os animo a cantar, y el himno de España, al que os animo a escuchar. ¡Que no estás solo, Josecito! Thank you.
Bien, y ya las últimas palabras. Solamente me queda por decir que responsablemente disfrutéis de las fiestas